El Cabildo de la Gomera tomó la decisión del de segundo pago de las ayudas a eh, el estudio. Hay que tener en cuenta que hicimos el primer pago para ir mm, eh, resolviendo las solicitudes que teníamos completas y ahora hemos resuelto el segundo pago. Eh, supone eso prácticamente un millón de euros destinados a estudiantes universitarios a eh, eh, formación profesional y bachillerato, para aquellas especialidades que no existen en La Gomera. Y esto supone para nosotros un esfuerzo que no solo lo hemos hecho, sino que lo vamos a seguir haciendo en el futuro próximo para atender a nuestros estudiantes gomeros para que tengan la igualdad de oportunidades que lógicamente queremos a la que aspiren todos los ciudadanos de La Gomera. Ya sé que quedan muchas cosas por hacer porque los sobrecostes de la doble insularidad siempre están ahí, pero nosotros hacemos compatibles estas ayudas con el resto de ayudas que, pueden, que puedan recibir los estudiantes de La Gomera. Y vamos a seguir trabajando porque hemos incrementado este año hasta 1,6 millones de euros para atender además lo que son los libros de texto en la enseñanza obligatoria, el transporte escolar, los convenios con las dos universidades canarias y también la movilidad europea y las becas Erasmus. Por tanto, nosotros queremos hacer una política redistributiva de los recursos de los que dispone el Cabildo para que todos los alumnos, estudiantes universitarios o no, puedan tener la ayuda del Cabildo de la Gomera para facilitarle más las cosas y, desde luego, para hacer posible que en épocas de dificultades inflacionistas como las que estamos viviendo, pues podamos ayudarle a los, a los estudiantes Homeros. Ese es el camino, el camino que hemos seguido y ese es el camino que vamos a seguir en eh, el próximo curso.